Jodido, jodidísimo. El equipo está jodido, ¿no? La forma que se ha perdido hoy. Veníamos de otra derrota en casa, queríamos resarcirnos, ¿no? Del otro día de la derrota. Y bueno, ha sido un palo bastante duro. ¿Cómo has visto tú desde tu perspectiva la jugada desde que empieza, la jugada del gol de ellos, me refiero? Bueno, la jugada creo que viene propiciada por un fallo, ¿no? De un balón que metemos ahí hacia adentro. No recuerdo bien ahora mismo si es que se queda corto o algo y cogen y bueno. Ha encarado a Toboso y el chico, pues la verdad que ha acertado, hasta acertado, vamos, la jugada. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Esto queda mucho. Para mí, esto no es que hayamos ahora, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tampoco tan malos. Tenemos que estar con los pies en el suelo y seguir trabajando día a día. ¿Duele más por ser, como decíamos, dos derrotas consecutivas y ahora irse a un parón? Sí, posiblemente, pues. Ahora pues, tenemos que recapacitar, ¿no? De lo ocurrido. Veníamos, como te he dicho antes, pues eso, de la derrota en casa. Y más ahora que tenemos 2 semanas por delante que van a ser bastante largas, ¿no? Al final nosotros lo que queremos es cuanto antes resarcirnos, ¿no? De esta derrota también. Y quisiéramos jugar mañana para intentar ganar ya los 3 puntos próximos. ¿Qué crees que le ha faltado al equipo? El míster decía que os ha faltado un poco de tranquilidad en el juego. No sé cómo lo ves tú. Puede ser que a lo mejor en algunas acciones nos hayamos precipitado, ¿no? A la hora de centrar, de finalizar, de jugarla cuando a lo mejor la hemos lanzado. Son muchos factores que al final se suman y bueno, no te llevan a poder conseguir los 3 puntos, ¿no? ¿Y ahora cómo hay que trabajar ahora? ¿Cómo se recompone un equipo después de este palo? Bueno, sobre todo con cabeza fría, ¿no? Intentar de eso, ¿no? De intentar corregir lo que venimos haciendo mal, ¿no? Y estando tranquilos y trabajando duro. Día a día, para nosotros tiene que ser ahora 2 semanas muy importantes para llegar lo mejor posible al partido contra Lucena. ¿Y algún mensaje para la afición? Oye, habéis visto, habéis hablado con ellos al final del partido, estaban un poco Sí, está claro, enfadados, ¿no? ¿no? Que estaba la afición muy jodida, ¿no? Lo entendemos. Al final le damos las gracias, ¿no? Lo siguiente, porque sabemos que siempre están con nosotros y hoy pues no le hemos podido dar esa alegría.